oui. La clave está atrás. Sí. ¿Qué sale a abrir? Cabrón. Ahí va llorando. Ahí va. Por pendejo. Pinche guardia doble y todo el pedo y se quedó dormido el estúpido. Pendejo. Seguimos haciendo la lucha. Llamándole. Y eso es lo único que tenemos. Déjalo correr todo. Capaz y contesta. Y nada, nada. Let's go home. Pero todo es que traía lentes, güey. Se me figuraba que el ojo le picaba la lente, güey. Como que se ensuciaba el pinche lente. Discapacitado, güey. ¿Tú? Yo, ayer me mandó mensajes, me dijo, sí voy a ir, güey. Sí. Y le dije, pues ya le dije, mañana pues ahí. No, incluso él me dijo, yo voy con el Juanito. Voy a necesitar llegar, hacer algo y sí dormirme como una hora. ¿Quién dijo no? Que la Oli no va a tener y que no sé. Chale, salió más que cabrón. Llegamos hace unos minutos y vamos a ver los precios, los lugares, para ver dónde nos podemos acomodar, por lo pronto todo luce bien aquí. Tardamos un tiempo, creo que nos extendimos, no sé, a la entrada sí, creo que hay un problema con el GPS. Pero conocimos, sí, efectivamente, medio Mazatlán. ¿Tiene salsa entre las chiquitas? ¿Quieres preguntar lo de las casas? Pues ya traemos. Pues ya traemos. Entonces 150 por cada uno. ¿Cómo? Muy bien. Le puse playas de camping. Thank you.
trajeron asador? Sí, güey. Dice, es que nunca había sido la gente tan feliz porque nunca había tenido tantas comodidades, porque pues sí, pero cuando no existen esas comodidades, ¿qué parámetro? O sea, que tú mides tu felicidad dependiendo de los parámetros que tienes en ese momento. La amistad es algo que se recibe y que se agradece, pero no lo exiges. La amistad es el grupo en común en que te sientes bien y donde disfrutas más la vida. Eso es. Algo bien bonito que no se encuentra en todos lados, que no se da como muchas veces, nomás así o así, más no. Y ya.